Luego de que el personal de African Safari concretara el rescate de 10 leones y 2 jaguares el pasado sábado al trasladarlos de la Ciudad de México a Puebla, ahora ya con los nuevos felinos en territorio poblano, donde se les brindarán las atenciones debidas para su recuperación, el Parque de Conservación Natural de la Angelópolis se alista para una nueva excursión a la capital del país para poner a salvo a más especies animales que se encontraban a resguardo de la Fundación Black Jaguar White Tiger. Es un gran reto. Tenemos las posibilidades para hacerlo, tenemos los medios, tenemos al equipo médico muy especializado, a los cuidadores que saben atender a tus animales. Fue algo difícil. El primer traslado fueron 10 leones y 2 jaguares. La Profepa priorizó los animales que necesitaban una atención médica más urgente y en eso nos enfocamos. Y mañana a las 7 de la mañana estaremos saliendo otra vez para hacer otro rescate de más leones o jaguares o lo que necesite ser rescatado. Durante su primera intervención para rescatar a los felinos, el equipo de African Safari trabajó por más de 22 horas en preparar documentación, chequeos veterinarios y demás revisiones que junto a un análisis realizado por Profepa permitió que ahora el grupo de jaguares y leones puedan recibir una mejor calidad de vida en Puebla. Sin embargo, aún hay muchos más animales por rescatar y por ello se augura que el viaje programado para este 26 de junio no sea el último que realice African Safari con la única intención de velar por la seguridad de los animales. Vamos a tratar de mover todos los animales que sea posible, ya sea Africam o a otros centros certificados. Queremos que los animales lleguen a lugares que tienen las condiciones y los recursos para atenderlos, de lo que se trate. Todavía hay algunos monos araña en este lugar que también queremos rehabilitar y rescatar. Posiblemente se vayan a un centro donde se rescatan primates mexicanos en el sureste de México. A lo mejor estén un tiempo acá. Todavía estamos viendo, depende del estado de salud de cada uno de los individuos, cuál es el futuro que va a ser para ellos. Se estima que al interior de la Fundación Black Jaguar White Tiger de Mauricio Moisés Cerio en la Ciudad de México se encontraban al menos 180 animales, de los cuales muchos han ido muriendo a consecuencia de la falta de cuidados y alimentación básica que requerían, e incluso se especula sobre la presencia de fosas comunes donde muchos ejemplares de la fauna encontraron su final. Hasta el momento no se ha dado a conocer un proceso vigente para detener o procesar de manera legal a los responsables del ecocidio que fomentó y realizó la supuesta Fundación para el Cuidado de Grandes Felinos. Sin embargo, la esperanza para estos ejemplares es cada día más grande, gracias a los diferentes centros especializados como African Safari, que están dispuestos a dar una segunda oportunidad de vida a todas las especies que así lo requieran. Lo que sí puedo decir es que todos van a recibir la misma atención médica, la misma atención de cuidados, de cariño, de mucho amor, porque eso hacemos justamente, amar a los animales, sin importar en qué condiciones estén. Con imágenes de Javier Vázquez para Telediario Puebla, Jesús Zavala.